Muy buenas tardes a todos. Hoy voy a tratar con vosotros un tema que me ha preguntado la gente desde que era un joven sacerdote. ¿Se puede incinerar los cuerpos? ¿Hay alguna enseñanza de Dios al respecto? Bueno, vamos a ver. Una enseñanza directa bíblica no hay, pero yo pienso que desde una perspectiva cristiana sí que se podría llegar a conclusiones ciertas y seguras. Lo primero de todo que debemos ver es lo bonito que resulta cuando uno camina, pasea por una catedral europea, una catedral gótica, y ve allí a los obispos, sacerdotes, diáconos y otros laicos, reposando en sus sepulcros bellísimos de piedra, algunos con estatuas yacentes en que están allí tumbados como durmiendo. O como durmiendo pero orando. Es tan viva la imagen de esa persona que existió hace siglos, que está allí, su cuerpo, sus restos, sus huesos, lo que fue su cara, lo que fueron sus manos, todo su corazón está allí debajo de esa losa. Y la imagen en mármol encima representa como si estuviera dormido, como si estuviera allí esperando la resurrección. Y uno va paseando por la catedral y va viendo siglo tras siglo, pues a este obispo del siglo XII, a este sacerdote del XIII, estos canónigos, aquí hay unos condes, aquí está un matrimonio que pues pagó este sepulcro y están aquí. Vas viendo el paso de la historia a través de sus verdaderos cuerpos que esperan allí la resurrección, en un lugar sagrado, rodeados de oraciones, rodeados de adoración a Dios. Ahora os quiero proponer una segunda imagen antes de contestar a esta pregunta. Un padre lleva a su hijo al mausoleo de la familia. Lo mismo, hay tanto en el continente americano como en Europa preciosos mausoleos neogóticos. Entran dentro y allí el niño ve los féretros, los nichos de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus tatarabuelos. Todos están esperando allí la resurrección, como si durmieran. El niño ya desde pequeño, al entrar en ese pequeño espacio, porque hay panteones muy pequeñitos, familiares, pues el niño se siente parte de una familia. Siente que su familia no es solo los que ve, sino también los que en la fe en Cristo ya están con Jesús. La familia como un grupo más amplio de vivos y de bienaventurados. Por supuesto que todos no pueden pagarse un sepulcro en mármol o un mausoleo neogótico en piedra, por supuesto. Pero no me digáis que no son estos de los modos más bellos para que nuestros restos humanos esperen el día en que suene la trompeta y se vuelvan a levantar.
Todos no se pueden pagar este tipo de sepulcros. Pero el que existan es una enseñanza ya para todos. Y para todos es una lección acerca de la fe que tienen ellos en la resurrección. Es evidente que para Dios da lo mismo resucitar un cuerpo embalsamado, momificado, que un cuerpo cuyo polvo se dispersó por el viento. Pero fijaos que ha sido voluntad de Dios el que queden restos humanos. Yo pensaba antes que si un lugar era muy húmedo, los huesos se pudrían y se destruían, pero no. Aunque es verdad que determinados tipos de terreno y con mucha humedad pueden deteriorar algo los huesos, lo normal en todas partes, en todos los climas, lo normal es que los huesos permanezcan. ¿Esto ha sido casualidad? Pienso que no. Pienso que el Creador determinó, no. Van a pasar muchas generaciones, va a haber muchos hijos de Adán a lo largo de la historia, pero sus huesos van a permanecer. Quizás no todos por las guerras, por los problemas, pero sus huesos van a permanecer. Esto no fue casual, pienso. Dios quiso que quedara un recuerdo de ese ser humano. Un hijo de Dios. Incluso los no bautizados, los hijos, todos los seres humanos son hijos de Dios por su naturaleza, aunque después en el bautismo, por la gracia, seamos hijos de Dios en esa otra dimensión, la de la vida espiritual. Pero todo ser humano es un hijo de Dios. No es una creación como un pintor que hace un cuadro o un escultor que hace una estatua, no. Esas son cosas, se hacen. Solo se dice que uno es padre de un cuadro o de una obra artística por extensión, por comparación con lo que de verdad es la paternidad. Todo ser humano es un hijo de Dios. Aunque después en el bautismo se convierte en hijo de Dios por la gracia, en un nivel superior, ya no solo por la naturaleza. Entonces, todo hijo del gran rey, Dios ha querido que permanezcan sus huesos. Más dispersos, menos dispersos, muchas veces solo la calavera, pero la calavera, ¿qué identificativo de un ser humano es? ¿Quién no ve una calavera y piensa en el rostro que hubo detrás de esos huesos, en su mirada? Y enseguida uno se pone a pensar y dice, tuvo sus ilusiones, se enamoró, sus alegrías, sus tristezas. Los restos de los seres humanos son recuerdo de nuestros antepasados, pero lección para los vivos. Y después Dios nos dijo, ¿sabéis? Estos restos, estos, algún día volverán a levantarse. Porque la fe cristiana ha sido esa, que esos huesos a la trompeta del ángel se volverían a levantar. ¿Es el cuerpo de un ser humano lo mismo que un cadáver de un animal o algo así? No, no. Allí dentro hubo un alma. Allí dentro, vivificando ese cuerpo, hubo un espíritu enviado por el Espíritu Infinito. Por ese Dios que es espíritu, le dio una participación en su espíritu al crearlo.
El cuerpo, por lo tanto, es el vaso donde se contiene el alma. Además, más razón para entender lo que es la dignidad de ese vaso, cuando ese vaso recibe el carácter, la marca del sacramento del bautismo. Y es ungido con el óleo de los catecúmenos. Y es ungido con el santo crisma. Y después recibe la confirmación. No. El cuerpo de un ser humano no es como el de un animal. Merece un respeto. Y el cuerpo de un cristiano ha recibido misterios sagrados para su santificación, para elevarlo más allá de esa mera materia. Y después, ese ser humano, si ha correspondido, si ha obedecido, si ha andado por los caminos del Señor, entonces se santifica, se convierte en templo del Espíritu Santo. No, el cuerpo de un ser humano no es como el de un animal. ¿Se puede incinerar? Vamos a ver. Después de lo que he dicho, lo lógico es conservar esos restos. Y además, lo más bonito es hacerlo de manera que siempre quede constancia de su nombre. Tuvo un nombre. Los años que vivió. Y incluso, pues, cuando entierran a un papa, en un cilindro de plomo se escribe en un pergamino algo de su pontificado, una pequeña nota biográfica, porque se han encontrado después sepulcros de papas de los que quedaba poco más que su nombre. Qué bonito es cuando alguien encuentra un sepulcro de 8 siglos antes, saber un poquito de lo que fue la vida de ese ser humano. Pero bueno, esto ya sería demasiado quizás para algunos que no tienen, porque cuando uno tiene mucho amor por alguien, tiene cariño y quiere que el último recuerdo de su existencia no se pierda. Por lo tanto, se puede incinerar. No hay ninguna prohibición bíblica, no hay ninguna prohibición en la Iglesia Católica para incinerar. No vamos a facilitar la acción de Dios por embalsamarlo, por conservarlo muy bien. La resurrección de los cuerpos será un acto más allá de las leyes de la naturaleza, será un acto directo de la omnipotencia de Dios. Por lo tanto, no le facilitamos el trabajo a Dios. Dios lo puede todo. Quede un cuerpo perfectamente momificado, en definitiva, materia ya pues rígida, hecha como leña a base de la resina, se ha quedado como petrificado ahí aquello. No le facilitamos el trabajo a Dios por hacer eso frente a un cuerpo que fue completamente devorado por los animales y se dispersó por la naturaleza. Pero por la dignidad, por el respeto que tenemos a un Hijo de Dios muerto, es por lo que no podemos comportarnos como si fuera un animal ni en vida, ni siquiera después de la muerte. Ni en vida los hombres son meros animales y por lo tanto tampoco la muerte. Ahora bien, si alguien, porque cuesta mucho dinero,
Dice, Padre, yo voy a incinerarlo. No hay ningún pecado. No hay ningún pecado. Estás en el fondo, pues manteniendo un recuerdo de esa persona en una urna, en una vasija, del modo más barato que te resulta. Pero claro, lo ideal sería que fuese la naturaleza la que hiciese su labor. Y tú, en todo caso, después recogieras el resultado de la acción de la naturaleza y lo conservarás en un lugar más pequeño, si quieres. Pero pecado no es. Pero parece lógico y natural, al menos los huesos, que se conserven los huesos. Yo por lo menos pienso como un padre que tuviera un hijo, o un hijo que tuviera un padre. Ya mi padre y a mis abuelos los tengo en unos nichos, en un cementerio, pero en mi Huesca natal, pero si tuviera que pasar algo en ese cementerio y desapareciera, yo diría, por lo menos los huesos, dénmelos y veré dónde los pongo. Lo lógico de unos huesos es que estén en un cementerio, el lugar donde depositamos a los difuntos, que para nosotros es un lugar bendecido, sobre el que oramos, porque es como un gran dormitorio. Eso es lo que significa en griego la palabra de la que viene cementerio, dormitorio. Están durmiendo. O en un columbario, donde se pongan las urnas, o lo que quede, en una capilla, en una cripta, un lugar donde podamos visitarlos, orar por ellos, que nos sirvan de recuerdo. Pecado no es si incineráis. Pero después de lo que he dicho, ¿quién no desearía descansar de otra manera? Su cuerpo, que como mero polvo. Porque, repito, no es que estemos acelerando la labor de la naturaleza, estamos destrozando hasta los huesos. Y cuesta mucho, no es quemarlos en un momento. Yo recuerdo que en el horno, cuando estuve de capellán en un cementerio, me parece que era más de hora y media con unas temperaturas altísimas. Y ni siquiera así se reduce a polvo, después hay que hacer una serie de operaciones que no voy a entretenerme en describir, pero que yo las vi allí. No es tan fácil, porque Dios ha determinado que los huesos permanezcan. Pecado no es, eso quedaos tranquilos. Pero para alguien que yo quiero, pues prefiero lo otro, los restos, que actúe la naturaleza. Bueno. Claro, si alguien finalmente ha decidido incinerar, que es un proceso largo, que no es que se quema en 15 minutos, porque Dios ha querido que los huesos resistan, pues si uno decide incinerar, lo lógico, después de las explicaciones que he dado, es conservar esa urna. No esparcirla, no echarla a la naturaleza. ¿Por qué queremos aniquilar totalmente la presencia de ese ser humano? ¿Por qué? Si Dios ha determinado que los huesos al menos permanezcan. ¿Por qué nos empeñamos en la desaparición total? Cuando la permanencia, al menos de la osamenta, es recuerdo de la permanencia de ese ser humano en el más allá. ¿Por qué queremos integrarnos en la naturaleza cuando en la naturaleza no nos integraríamos? Permanecerían. Al menos conservemos las cenizas, pero conservémoslas en un lugar, para los católicos, que sea sagrado. Un lugar que se pueda orar.
A mí, que en las iglesias haya sepulcros, me encanta. Porque cuando entro en una iglesia antigua de siglos pasados, ahí estamos reunidos los cristianos, los ángeles, los santos. Están como durmiendo nuestros antepasados. Están viéndonos desde el cielo los bienaventurados. Todos estamos reunidos allí, y físicamente vivos y difuntos. Por eso los sepulcros para nada me estorban en una iglesia. Eso sí, los sepulcros deben ser ornato del templo de Dios. Si están en las capillas o están en las paredes del templo, deben ser bellísimos. Deben ser bellísimos. Deben ser algo que digas, mira, este templo sería menos bello sin estos hijos de Dios que están durmiendo en espera de la resurrección. Claro, hay que hacerlo bien, ¿eh? Yo los columbarios que suelo ver son feísimos, feísimos. Hay que hacerlos bonitos, que con ladrillos se pueden hacer cosas tan bonitas. No entiendo cómo no se les ocurre hacer algo más bonito. A mí se me ocurren mil ideas, ¿eh? Con simple ladrillo. Y que sea un lugar que pase entre siglos y la gente diga, oye, es bonito esto, es bonito. Bien, dicho lo cual, se ha planteado ahora la cuestión de, en algunos países, de enterrar, de no enterrar a los cuerpos, sino de convertirlos en abono, y echarlos en bosques y en el campo. Claro, desde lo que acabo de decir, no, no, no somos animales, no somos animales, ni en la vida ni en la muerte. Merece un respeto el cadáver de un ser humano. Por lo tanto, no. Otra cosa distinta es que la autoridad civil permita que haya cementerios en los que se entierre a las personas, pongamos, sin caja, en una sábana, y después, si quieren, porque claro, si se entierra todo el mundo en tierra, necesitaríamos cementerios con kilómetros y kilómetros de largo. Entonces, para evitar que sean tan extensos los cementerios, vale, pues pueden enterrarse en tierra sin caja y pasados 10 años, 15 años, se cava, se recogen los restos que hay dentro de esa sábana y se colocan ya en una caja especial, en una urna bonita, en un columbario. Ya eso ocupará muy poco espacio. Verdaderamente, la urna, lo más largo va a ser el fémur. Todos se ponen encima de otro, unas cosas encima de otras. La calavera se requiere muy poco espacio. Lo digo yo, que he sido capellán de un cementerio, ¿eh? Y he visto muchos enterramientos y osarios, ¿eh? ¿Vale? Se recogen y se guardan, ¿eh? Pero se guardan, ¿eh? En eso no hay ningún problema, en enterrar en tierra, que fertilice en el campo, que crezca bellísima la vegetación, pero después que se recojan los huesos. Porque la sábana no se destruirá del todo. La sábana mantendrá juntos los huesos de ese esqueleto. No será difícil recuperarlos. Bien. Unas últimas consideraciones después de esta charla tan funeraria. Una charla exequial, mortuoria. El cuerpo de un cristiano, ¿es algo sagrado? Vamos a ver, yo prefiero decir que es algo a lo que hay que tener respeto. Respeto. Porque efectivamente cuando el alma sale, lo que hay allí es un cuerpo y nada más que un cuerpo. El alma está, si se ha salvado, con Dios, ¿eh?
Lo que tenemos ahí es un cuerpo. Hay que tener un respeto. Se le pueden manifestar el cariño. A veces nuestros queridos amigos luteranos, metodistas, se escandalizan de que los católicos besemos un icono, una imagen de Cristo. Yo he estado en muchos entierros. Hay que ver cómo una madre besa el cadáver de su hijo. ¿Lo está adorando? No. ¿Lo está idolatrando? No. Es una muestra de cariño. Lo que yo realmente adoro es al Hijo único de Dios. Pero las imágenes me ayudan. Pero evidentemente, en mi pequeña razón, sé distinguir entre el símbolo, la imagen, la representación y lo que representan, que es lo que realmente importa. Lo mismo pasa con una madre que besa al hijo. Lo que quiere es la persona. Pero al menos ahí tiene el cadáver. Cuando la iglesia hace todos los ritos sobre el cadáver, bendición, aspersión, etc., en realidad es un modo de orar por el alma del difunto. Porque sabe que haga las oraciones que haga, ese cuerpo se va a corromper y que allí no está el alma. Pero del mismo modo que una madre besa la foto de su hijo cuando ya no lo tiene consigo, también nosotros oramos en torno a ese cadáver, sobre ese cadáver, pero lo que realmente permanece es el alma. Eso lo sabemos. Entonces, tenemos respeto, pero ojo, hay una cierta sacralidad, porque aunque él fuera un pecador, aunque él no siguiera los caminos del Señor, es un bautizado. Entró en la Santa Iglesia, fue ungido, recibió el Espíritu Santo. Es decir, no sabemos qué habrá sido de su alma, pero ahí tenemos el vaso que contuvo un alma. Bien, eso digamos así, en el primer nivel, el más bajo, al menos es un cristiano, recibió los sacramentos, está ungido, porque se le unge con el óleo de los catecúmenos en el bautismo, se le unge con el santo crisma, etc. Hay otro nivel. En la medida en que se santifique un alma, eso revierte sobre el cuerpo. Y a esas cosas se refiere. Alguien estará diciendo de los protestantes, no, todo esto son cosas de los católicos. No. A esto se refiere San Pablo cuando dice, sois templos del Espíritu Santo. Templos. Si hay algo que nos enseña la Biblia, es el respeto al templo. ¿Por qué? Porque es donde habita Dios, donde está la presencia de Dios. Pues bien, una vez que todo el Antiguo Testamento nos ha enseñado el concepto de templo, el Nuevo Testamento nos dice, vosotros sois templo de Dios. Fijaos qué perspectiva tan bella al considerar el cuerpo de un seguidor de Jesús, en el que habita el Espíritu Santo y viene la gracia y lo transforma. Otro pasaje dice, presentad, hablo de memoria, vuestros cuerpos como una oblación pura. Es cierto que el cuerpo es materia, pero se santifica. Se santifica. Y si respetamos el templo de Salomón, ¿cuánto más no vamos a respetar el templo vivo? El templo material de Salomón o de Esdras, después de la reconstrucción,
En realidad era una cosa sagrada, pero una cosa sagrada porque dentro habitaba la presencia de Dios. Pero una cosa, el cristiano en realidad es más sagrado, porque él sí que adora a Dios, porque es un templo vivo. Con lo cual, en la medida en que un cristiano se cristifique, se santifique, se transforme, cada vez sea más fuerte la inhabitación del Espíritu Santo, se santificará, va a estar santificado. Esto es tremendamente bíblico. Pensad en los panes de la proposición, llamados así, pero panim, en realidad la traducción sería más adecuado los panes de la presencia, porque panim es cara y por extensión presencia. No eran Dios esos panes que había en la mesa que estaba en el devir delante del Santa Santo, no eran Dios, pero estaban santificados por estar en el lugar sagrado. Pues si eso pasaba con esos panes, ¿cuánto más no va a pasar con el cuerpo del adorador? Con el cuerpo en el que habita la presencia del Espíritu Santo. La paloma se posó sobre Jesús. Ojo, sobre el cuerpo de Jesús, sobre el cuerpo de Jesús. Entonces, vemos que si hay un nivel mínimo, bueno, ha recibido los sacramentos, fue bautizado, después no hizo nada más, después se olvidó de Dios, después, pero al menos, recordadlo siempre, recibió el bautismo. Pero hay otro nivel, no. Se ha santificado, se ha transformado, su cuerpo fue templo, fue oblación, fue instrumento para la adoración. Y hay un tercer nivel. Ya no es meramente que esté santificado, es que es algo sagrado. Eso pasa en el caso de los grandes santos. Su cuerpo ha exhalado perfumes. La sangre de San Genaro, una vez al año, en esa fecha, se licúa. Siempre está sólida en su ampollita de cristal. Fue un mártir cristiano. Pero una vez al año se licúa. Y la de San Pantaleón, un médico cristiano, creo que también fue mártir. Lo mismo, en otra fecha distinta, esta en España, en Madrid, se licúa, haga la temperatura que haga. Y el cuerpo de Charbel en el Líbano exuda óleo. Algún protestante me dirá, no, esto son cosas católicas, absolutamente antibíblico. No. Segunda Reyes, capítulo 13, versículo 21. Estaban sepultando un hombre cuando vieron la banda de merodeadores y arrojando al hombre en el sepulcro de Eliseo, se fueron. Tocó el hombre los huesos de Eliseo, cobró vida y se puso en pie. Si esto no es la veneración de las reliquias, es decir, Dios que obra a través de las reliquias, de los cuerpos de los santos, que lean Hechos, cuando San Pablo no podía ir a los pueblos y Dios le inspiró, toma pañuelos pequeños, ora sobre ellos y Dios curó a través de esos pañuelos. En Hechos de los Apóstoles, la acción de Dios a través de los objetos es continua en el Antiguo Testamento, la serpiente de bronce,
infinidad de objetos, el agua lustral, el agua de los celos, los panes de la proposición, es un pan santo, comerlo en lugar santo y solo los sacerdotes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el profeta Elías, cuyo cuerpo se pone sobre el hijo de, no sé si era Elías o Eliseo, que había muerto, el único hijo de la viuda, y revive, pero al contacto con el cuerpo. Pero en el Nuevo Testamento también. No solamente Jesús varias veces usará elementos materiales, como el barro y el agua, poniéndolo en los oídos, tocando con la saliva los labios de la persona sorda, muda, sino San Pablo. San Pablo. El ejemplo que os he dicho es tremendo, la de los pañuelos en Hechos de los Apóstoles. Leed y lo veréis. ¿Eso no son algo en continuidad con las reliquias? Segunda Reyes 13:21. Con lo cual, lo de las reliquias, que a alguno dirá es lo peor de la Iglesia Católica, al único Dios, sí, sí, adora al único Dios, pero el único Dios ha dicho, voy a actuar a través de los cuerpos de los santos. Las reliquias es totalmente bíblico, totalmente bíblico. Si no, nos estaría desorientando la misma Biblia muchas veces y el Nuevo Testamento. Entonces, como vemos, hay tres niveles. El del que simplemente fue bautizado y recibió algún sacramento y, bueno, por lo menos fue cristiano y a eso es una honra. Después está el cuerpo santificado y ya por último está el cuerpo sagrado. El cuerpo sagrado a través del cual Dios obra y lo ha manifestado. Y los primeros cristianos dejaron en sus sepulcros muy clara manifestación de esta veneración por los cuerpos de los mártires y los santos y del uso de reliquias. Bien, bien. Claro, cuando estamos hablando de cómo sepultar a los hijos de Dios, es que hay cuerpos sagrados. ¿No? Lo mínimo es que el cuerpo humano no es un animal, pero lo máximo es que Dios está obrando a través de este cuerpo. Ya sin contar con que algunos cuerpos los dejas en el mismo cementerio, con el mismo clima, la misma tierra, todo igual, y sin embargo este cuerpo ha quedado incorrupto. ¿Eso no significa algo? Pues claro que significa algo, claro, claro. Bien. Bien, yo creo que ya lo he dicho todo, Y ¿qué más podría añadir sobre este tema? Yo cuando me muera no voy a dejar ninguna indicación de qué quiero que se haga con mi cuerpo, ninguna. Una vez que me muera, lo único que me importa es que mi espíritu sea admitido por misericordia de Dios a estar con aquel que considero que es el Padre Celestial, su único Hijo y la Ruaj Santa, el hálito sagrado que sale del Padre y del Hijo. Lo que ocurra con mi cuerpo me da exactamente lo mismo. No dejaré ninguna instrucción, eso lo tengo claro. Ni que hagan lo que quieran, que puedan usar los órganos, cuantos más mejor, si puedo con mis órganos ayudar a alguien. Mejor que se corrompan, pues mejor que ayuden a alguien. Eso sí que lo tengo ya dicho a mi madre. Si me pasa algo, no solamente no me opongo, quiero que mis órganos puedan ayudar al prójimo cuanto más mejor, cuantos más elementos de mi cuerpo puedan ayudar, mejor. Eso mejor que la corrupción. Mi calavera no va a ayudar a nadie, esa me la podré quedar. Pero, dicho lo cual, no me digáis que no es bonito estar como dormido, lo que quede de mí, aunque solo sea la calavera,
y las costillas en un lugar de adoración a Dios. Esperar los siglos hasta la resurrección en un lugar donde, digámoslo así, se escucha el rumrum de las oraciones, llega hasta allí el aroma del incienso y de la adoración a Dios. Esperar en el templo santo. Bueno, pues nada más. Se me olvidaba decir que, consecuencia de todo esto que he dicho, no somos animales, el Hijo único de Dios, todos somos hijos de Dios los seres humanos, pero ya he dicho que hay otro nivel, pues hay un nivel que es único, que es el del Hijo único de Dios. Los demás tenemos una participación del ser de Dios, somos criaturas, pero Dios recibió todo el ser del Padre. Es hijo, pero único. Y solo puede haber uno que reciba todo el ser como hijo. Allí se vio en él el grado máximo que puede haber. Fue elevado un cuerpo a los cielos. Y nosotros los católicos creemos, porque así ha sido la tradición de la Iglesia, que Dios hizo otro tanto con el cuerpo de María. Fue asunto al cielo. Alguien dirá, no, esto es lo más antibíblico que he escuchado, qué barbaridad. No, hay dos en el Antiguo Testamento de los que se nos dice una cosa muy misteriosa. Enoc, en la lista de los hijos de Adán, pues dice, vivió tantos años y murió, vivió tantos años, murió. Y cuando llega Enoc, dice, vivió tantos años y fue llevado al cielo. Y después sigue la lista, y su hijo vivió tantos años y murió. Y después en otros, Elías, el que expresamente se dice que su cuerpo también fue llevado al cielo. Pero la Biblia no dice, no hay nadie más que haya sido llevado al cielo. La Virgen María, siempre hemos tenido esa tradición. Por lo tanto, también hay una enseñanza respecto a este tema del cuerpo en los dos testamentos muy profunda, muy profunda. Tenemos cuerpo como los animales, pero debemos entender que somos como los ángeles. Somos como los ángeles. Que nuestra vida debe ser angélica, espiritual. Nada más. Me despido de todos vosotros y iba a decir hasta que nos muramos y nos encontremos en el más allá. Pero bueno, todavía nos deja el Señor un poquito más de tiempo. Aprovechemos el tiempo que nos da. Yo ahora, cuando apague esta grabación, pues me iré a rezar un ratito, a adorar a Dios, escuchando las palabras de Jesús, y después celebraré la Santa Misa. Hablo también a muchos evangélicos, me consta, me lo habéis dicho, que me escucháis. Yo tengo mi fe, vosotros tenéis la vuestra, pero Dios juzgará las almas. Dios juzgará las almas. No tengo la duda de vuestra buena fe, ni tengáis la mía. Cuando estemos en el más allá, despojados de cuerpo y de los prejuicios, veremos la verdad perfecta, pura. Dios nos dirá, esta era la verdad. Y lo que importará es que nos hayamos amado, que hayamos ayudado al prójimo, que queramos seguir a Jesús. Nadie será condenado si el amor de Dios lo llena. El amor de Dios y el amor a Dios, nadie será condenado porque de buena fe se equivocó en algo. Y eso vale para musulmanes y otras personas. Aquellos que han descubierto al Dios uno, creador, bueno, infinito,
si de buena fe hicieron lo que pudieron, tranquilos, Dios os dará la gracia. Dios os dará la gracia. La condenación eterna es algo muy serio, muy serio. La Biblia solo habla de ella para los verdaderamente inicuos. Lo cual no significa que no exista una verdad, lo cual no significa que todo da lo mismo, no. Lo único que nos pide Dios es que le busquemos con todas sus fuerzas, nuestras fuerzas, ¿eh? Y despojados del cuerpo y viendo ya la verdad delante de nuestros ojos, nos querremos y nos amaremos todos los salvos, siempre por misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios por la que podemos tener esperanza, esperanza. Nunca hay que tampoco dar, por supuesto, que no podamos traicionar al Señor. Debemos mantener un sano temor de Dios, un sano temor a ofenderle, a no ser dignos, a volvernos indignos. Seremos dignos mientras nos mantengamos en la voluntad de Dios, en las enseñanzas de su Hijo. Pero no hay nadie, por bueno que sea, que no pueda irse alejando poco a poco. La esperanza, la virtud de la esperanza. Hasta pronto a todos. Ah, os doy la bendición, ya que he hablado de tantas cosas sobre la muerte, la bendición, algo tan bíblico. Señor Dios Todopoderoso, a las personas que me están escuchando en este momento, bendícelas. Envía un algo invisible a sus almas. Shen. Ven, Espíritu Santo, ven. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.